muchacha abundante de Penny. Exacte, fantàstic. Agafa el close-up al... Sí, tinc el... Un hacker deja 1000 pistes y lo que ocurre es que bueno, son difíciles de rastrear, son, no es nada fácil. Normalmente eliminan sus pasos, utilizan redes que no son suyas, o sea, infectan a una red de un tercero y desde allí es desde donde trabajan. Cuando terminan, eliminan todos los rastros allí, entonces es muy difícil rastrear esa información.